Parece un tema anecdótico más de la agenda, pero es un asunto político sensible porque reconfigura el mapa ideológico de la derecha. Me refiero a la propuesta del alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, de dar cursos de tiro y uso de armas a vecinos que ya tengan armas de fuego inscritas para defenderse de la delincuencia. El tema de la defensa de los ciudadanos armados contra la delincuencia da cuenta de un estado desbordado, de un estado incapaz de cumplir la promesa de seguridad teniendo el monopolio de la fuerza a través de las policías. Y ya lo había instalado José Antonio Kast. Palacios sigue la propuesta de Kast. No se demoraron nada el ministro del Interior y el alcalde Lavín en salir a poner un muro de contención ante esa propuesta porque saben que son agua, es agua para la represa de José Antonio Kast detrás de los votantes de la derecha. La presidenta de la UDI quedó como jamón del sándwich y tuvo que poner un pie a un lado y el otro al otro porque el asunto habla de una derecha que está ideológicamente moviéndose hacia las tendencias populistas y hacia las lógicas trumpianas que dominan a todo el sector en el mundo. Por eso es que Chadwick entiende que y Lavín que este es un ajedrez largo, pero si el grueso de los votantes de derecha se va moviendo con el eje en que está haciéndolo en otros países, será Kast el principal beneficiado.